Bien, empleados aglutinados en lo que es el Sindicato de Trabajadores Stibis, que pertenece a empresa privada, realizaron un meeting esta mañana porque aducen incumplimiento en lo que es la renovación o la actualización del contrato colectivo. El Stibis hoy se manifiesta a nivel nacional debido a una serie de problemas que tenemos a nivel de organización. Por ejemplo, los trabajadores de Embotelladora La Reina tenemos sobre 8 años de estar con los salarios congelados, donde no hemos tenido aumento, un proceso de negociación colectiva que lleva más de 8 años. Hoy la empresa viene a darnos una respuesta en materia de salarios, diciéndonos que nos quiere pagar con un bono. Los trabajadores, en base a ley y en base a los pronunciamientos de la Junta de Conciliación, exigimos que se nos pague retroactivo el tiempo que hemos dejado de percibir salarios, que es desde el 2016 hasta la fecha. Hoy, Embotelladora La Reina solo ofrece de enero a la fecha y el resto que busquemos un acuerdo vía bono. Nosotros como organización no lo aceptamos y hemos rechazado la propuesta. Entonces, ¿qué pasa? El acuerdo de nosotros no solo pasa, digamos, en salarios. Hoy la empresa, por medio de los supermercados, nos está destruyendo el departamento de ventas. Nosotros vamos también hacia recuperar esos espacios porque hoy se ha convertido en una competencia desleal con los mismos productos de la empresa. Los supermercados venden más baratos que nosotros, entonces nosotros no tenemos ventas. Los mercados están vendiendo 15, 20 lempiras más barato que nosotros, por ende el cliente prefiere comprarle al supermercado y no a los trabajadores que van a hacer la entrega directa. Entonces hoy parte de las exigencias es esa, que nos devuelvan la atención de los clientes en el mercado, que resuelvan el tema de retroactividad. Igual hemos tenido un problema con el tema del salario mínimo con los trabajadores por hora. El salario mínimo de los trabajadores por hora en Embotelladora La Reina está en 9.300. El salario oficial del gobierno está en 17.000 y fracción. Embotelladora La Reina les debe a los trabajadores y tiene que pagarles ese ajuste de salario, porque nosotros debemos de ganar el salario mínimo más un plus que tenemos como organización ahí dentro de la cláusula 107 del contrato colectivo. Hoy estamos en un proceso de conciliación con 4 cláusulas, 3 ya se discutieron, no hubieron acuerdos, hay una cláusula denunciada por la empresa. Desde Juticalpa Olancho, para Noti 6, Eloísa Matute.